más de 4.000 estudiantes de 15 centros de educación secundaria, públicos, privados y subvencionados, docentes y pobladores del municipio de Estelí, honraron a la patria en el desfile de este 14 de septiembre en conmemoración del 158 aniversario de la Batalla de San Jacinto y el 193 de la Independencia de Centroamérica. Excelente, donde tanto los preescolares como la primaria y el día de hoy secundaria, ¿verdad? Estamos rindiendo ese amor, ese respeto y admiración a nuestra Nicaragua libre, bendita, por siempre, ¿verdad? Y el día de hoy, pues una vez más, los estudiantes de secundaria y toda la población de Estelí ratificando ese compromiso que tenemos con nuestra patria. Y la realidad de las cosas es que todos los días debemos de demostrar ese fervor, respetar los símbolos patrios, depositar la basura en su lugar, cuidar y proteger el medio ambiente, por supuesto nuestros estudiantes, buscar siempre la calidad educativa, elevar el rendimiento académico, y las demás personas desde los diferentes ámbitos que estemos, buscar siempre la calidad, la excelencia, y de esa manera nosotros le decimos a nuestra Nicaragua linda y bella, Nicaragua, te estamos cumpliendo, tus hijas y tus hijas, te amamos, te respetamos y te admiramos. Los mejores maestros y maestras de Estelí recordaron que estas festividades son importantes en el desarrollo de la nación, porque se recuerda el esfuerzo de héroes y mártires. Me siento feliz, ¿verdad?, haber obtenido este premio, ¿verdad?, porque esta labor, ¿verdad?, que se hace con los estudiantes, ¿verdad?, inculcarle valores a la patria, para que así, ¿verdad?, preparar así a los estudiantes para tener una Nicaragua mejor. Es un orgullo, ¿verdad?, que se me haya reconocido mi labor, y a la vez me insta a seguir mejorando en pro de la educación de los muchachos y muchachas de nuestra Nicaragua, en especial de Santa Cruz, donde yo laboro. El acto central conmemorativo de las festividades patrias se realizó en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, donde también se entregaron reconocimientos a los alumnos destacados. Alegre ya por el esfuerzo que he hecho, que he prosperado y he conseguido un logro, estoy muy alegre. Siento bien porque sé que estoy en excelencia y puedo seguir siendo mejor. Para el llamado a los compañeros que todavía no han podido alcanzar la excelencia por X y Y motivo. Que le pongan ánimo para que sigan adelante. El desfile fue encabezado por las autoridades del gobierno municipal, MINET, Ejército y la Policía Nacional, que como todos los años, se encarga de brindar seguridad. Bueno, como todos los años, pues la Policía Nacional dispone de sus fuerzas y sus medios para garantizar el buen desarrollo, pues, de esta celebración de las fiestas patrias, y ya tenemos ya prácticamente 2 meses tardando cobertura, ¿verdad?, a las actividades que se han venido desarrollando de cara a las fiestas patrias. Y hoy, pues, la actividad más importante, estamos dándole cobertura con regulación de tránsito y con vigilancia y patrullaje a todo el desfile, pues, para garantizar que haya seguridad y evitar que pueda haber algún accidente y que todo, pues, transcurra con la mayor tranquilidad posible. El desfile patrio se desarrolló con mucho orden y fluidez hasta llegar al Parque Central 16 de Julio, lugar donde los estudiantes hicieron sus presentaciones finales junto a sus bandas rítmicas escolares, mostraron sus cualidades y el amor a los símbolos patrios ante centenares de personas. Con imágenes de Lester Leiva, para Todo Noticias, les informó Huáscar Irías.